¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Melody. En esta ocasión vamos a platicar del empresario Ricardo Salinas Pliego, pues que al parecer tuvieron una demanda de un desempleado, al parecer un gerente, y no le quisieron pagar, se fueron a juicio, pasaron algunos años y ahora pues el veredicto es pues que el desempleado pues ganó el juicio, ¿no? Vamos a leer lo que es la nota. Ok, aquí tengo una iniciada lo que es la nota y vamos a leerla, dice. Salinas Pliego reacciona y se burla de la demanda perdida de Electra. Sí le dolió, le responden internautas, dice. Empresario minimiza pérdidas por embargo de excobolador y dice que en minutos recuperó los 750 mil pesos que se llevó en artículos de la tienda. Bueno, vamos a continuar leyendo. Aquí tenemos lo que es la sucursal y pues al señor empresario, ¿no? Dice así. El empresario Ricardo Salinas Pliego se burló del ex empleado que embargó una tienda de Electra tras ganar una demanda laboral contra la empresa por despido injustificado. Todos tienen derecho a defenderse, dijo el polémico empresario ya después de que el ex colaborador de la tienda en Cancún, Quintana Roo, se cobrara una deuda por 750 mil pesos correspondiente a la prima de antigüedad luego de 6 años como gerente con artículos de Electra. Entonces vamos a continuar aquí abajo con la información y pues aquí está el tweet del señor Ricardo Salinas Pliego. Dice: ahora sí tengo tiempo de dar mi opinión, dice el señor. Felicidades a cualquiera que vaya a juicio y gane, bien merecido. Me va a llevar 1.3 minutos de mi vida. Vamos a acomodarle aquí, por ahí se nos movió la pantalla. Dice, felicidades a cualquiera que vaya a juicio y gane, bien merecido, me va a llevar 1.3 minutos de mi vida recuperar esos 750 mil pesos. Posiblemente en lo que termino de escribir este Twitter, escribió Salinas Pliego en Twitter. Bueno, señor, pues como siempre, si el señor, la verdad, su grupo de empresas son muy usureras, le encajan a la uña a los trabajadores con los horarios, les exigen mucho, y a la hora que ya no les sirve algún empleado, pues tratan de tratarlo como si fuera papel higiénico, ¿no? O sea, que ya se utilizó y ya no lo ocupo, a la basura. Y si el juicio duró de 3 a 4 años, pues ¿qué quiere decir? Que al ex empleado pues se le hicieron larga, ¿no? Para que se cansara, para que desistiera, con tal de no pagarle un peso. Si el señor gana los 750 mil pesos en 1.3 minutos de su vida trabajando, bueno, ¿por qué no pagarle a la gente? O sea, es lo que uno no entiende, ¿no? O sea, ¿por qué hay gente del dinero? O sea, ¿por qué esa es la maldad? Si ya le encajaste toda la uña con tus horarios, con tus tratos, pues porque dicen pues que ahí los que trabajan en todas las empresas, Total Play o Electra, no sé qué más tenga el señor, soy muy usurero con los horarios. Y a la hora de que no te sirve algún empleado o algo, pues ahí le hacen el jinete del dinero, ¿no? Ahí se lo están jineteando. Pues para que se canse y, como digo, pues desista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos se aprovechan de la necesidad de las personas que trabajan para él, los minimizan. Ellos creen que si los corren, darles dinero, piensan que se van a arrastrar para firmar la hoja de renuncia voluntaria, dándole ellos lo que ellos quieran, con tal de, no sé si me voy a entender, amigos, o sea, para tal de desesperarlo, para que no tenga trabajo que comer y que les agarre cualquier cosa, ¿no? Perdiendo pues todos sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque al firmar la renuncia voluntaria, uno como empleado, como trabajador, pierdes automáticamente como el 80% de tus derechos que te deben de dar.
Por eso luego de los despidos, pues luego se empiezan a contar muchas personas y empiezan a tratar de presionar o de amedrentar a la persona que ya no van a querer. Y claro, yo lo aclaro, o sea, ninguna empresa, ningún empresario está obligado a tener un empleado que no quiere, sea cual sea la razón. Pero pues está bien, bueno, pero pues págale lo que marca la ley y ya, págale. Y se acabó el tema, o sea, así de simple es esto. Si el señor gana 1.3 minutos en su vida, 750 mil pesos, bueno, pues págale. ¿Qué es lo que va a entender acá el señor Salinas Pliego al no querer pagar, al querer jinetear al empleado? Pues el señor es humillativo, trata de humillar a las personas. Imagino que eso les ha de bajar a los ahí, a los que tiene de ahí en la dirección de sus empresas, y así a los demás gatos. Por algo se les olvida, todos los que trabajamos en una empresa somos empleados, y a todos algún día va a llegar el día que ya no trabajemos. Y si ustedes ven, jóvenes, que la empresa trae esa línea de ser usurera, así como se fregaron a fulanito, a perenganito, la pueden fregar también a ti. Porque a la empresa, mientras tú estés con ella, te va a estar utilizando y tienes que hacer lo que se te pide. Si no, pues aguas, ¿va? Pero tienen que ver, o sea, tienen que ver, porque algún día ustedes, jefes de recursos humanos, jefes de algún departamento o algo, les va a tocar también. Y si tienen ciertos años, por ejemplo, esta persona, creo que tenía de 4 a 6 años trabajando ahí, el exgerente de la sucursal, y no le querían pagar. Pues imagínense una persona que tenga 10, 8 años, 15 o 20 trabajando para una empresa del grupo Salinas. ¿Ustedes creen que el señor Salinas Pliego o la empresa del señor va a quererlos de liquidar el 100%? Claro que no. Se van a hacer cansadas, con los bien pesados, los van a hacer presionando, los van a estar queriendo amedrentar, queriéndolos regañar así para que se enfaden y se vayan. Entonces todos tienen que ver, si ustedes los colaboradores no se trabaja de manera honesta, algún día también a ustedes les va a tocar. Y pues enhorabuena con el ex empleado de ahí, que estaba trabajando ahí en Electra y en la sucursal, allá en Cancún, en Quintana Roo. Pues enhorabuena, aquí lo malo que todo el mundo prefiere el dinero y tuvo que llevarse mercancía, o sea, prefirieron que les quitaran pantallas, muebles, etcétera, no sé qué se haya llevado el ex empleado a quererle pagar dinero, o sea, nomás por hacer batallar la situación. El empresario Ricardo Salinas tiene demasiada cola que le pisen en este tipo de situaciones, es muy usurero. Ahí está el tema de los impuestos, ¿no? Del gobierno, ¿no? Que no quería pagar, que no quería pagar, que no quería pagar, después de una suma, creo que todavía debe. O sea, haciéndola muy cardíaca ahí con sus abogados, ¿no? El señor está... Creo que a muchas veces el dinero de las personas se le sube demasiado a la cabeza y cambian su forma de ser. Por ejemplo, la persona que no tiene dinero y llega a tener dinero después, no, aguas, o sea, no, o sea, aguas, o sea, se sienten bien finos o, ¿va? Lo cual no debe de ser. O otro ejemplo, hay chavas que se van a trabajar a Estados Unidos, o chavos en la mano excusados a los gringos, que todo trabajo es honesto, no estoy diciendo que no sea honesto, si tú trabajas honestamente en lo que tú quieras, está bien. Lo malo es que tú te vas a lavar baños allá a Estados Unidos, a gente gringa, a los yankees, y luego vienes aquí a México a quererte creer mucho, ahí con tu familia, con tus amigos cercanos, o sea, a quererte sentir muy fifí, muy superior. Pues ahí está mal, porque pues en realidad tú estás lavando excusados, o sea, yo sé que el dinero es dinero, ¿no? Pero ¿para qué ser así? O sea, yo me refiero a ese tipo de temas, el materialismo, pues. Entonces, para mí, lo que yo más o menos deduzco o analizo yo, en lo personal, señor Ricardo Salinas, pues está acostumbrado a si no, claro, no le cumple su servicio, pues tampoco será. ¿Qué tipo de personas millonarias tienen que su dinero pueden gobernar, pueden sobajar o pueden?
pueden hacer cualquier cosa. Afortunadamente, esperemos que las leyes hagan su trabajo, como en este caso que ganó esta persona, el exgerente ahí en Cancún. Y que sea como un ejemplo, pues, de que aún cuando un empleado, pues, hoy no tiene los recursos para andar con abogados, y fíjense, 4 años que duró el juicio, de estar yendo y viniendo, es mucho desgaste. Para un consorcio empresarial como el Grupo Salinas, ellos tienen abogados, ellos tienen todos los recursos, ¿verdad? Muchas veces en concesión de arbitraje se ofrece mucho billete, pareciera que hay mucho coyote. ¿Por qué? Pues porque los procesos se largan más de lo que es. Imagino que andan sacando billete o sacan prórrogas o no sé, la verdad. Pero así suele suceder. Y sería un claro ejemplo, pues, para que, pues, no se dejen pisotear por nadie, jóvenes. Todos somos iguales. Todos somos iguales, y cuando nos vayamos, que todos estamos aquí de paso, no te vas a llevar nada de lo que hayas hecho. No te vas a llevar nada. Y muchas veces, si tienes algo, dejas en tu familia, dejas puros problemas. Entonces, traten de ser buenas personas, buenos ciudadanos, tengan valores, tengan conciencia. Y a los directivos de recursos humanos, o así, trabajen apego a la legalidad. Porque esto que les pasa a los empleados cuando los corren de manera justificada y no les quieren dar lo que les corresponde, también les va a tocar a ustedes. ¿Por qué? Porque también son empleados. A muchas personas se les olvida que para el empresario nosotros somos desechables. Somos sustituibles, así de simple. A él lo que le interesa es tener a alguien ahí. Ya cuando no te sirva, traen a otro. Simplemente ustedes vean. Yo recuerdo mucho a un amigo que fue a pedir en un momento, hace mucho años, en una empresa, estábamos trabajando antes. Y oye, pues tengo tantos años y pues ando ganando tanto. Y la de recursos humanos sacó en su archivero un montón de solicitudes y se los pone en la mesa. ¡Paz! Mira, tengo todas estas personas que quieren trabajar en tu puesto. Por el mismo sueldo o menos del que tú. Así que pues tú me dices. Así le contestaron a este chavo. Pues si le quieren decir, pues que trabaje como está o que se vaya. Si no, mira, agarran a otro de la lista ahí de todas las solicitudes que tienen ahí como empresa, porque tienen un puño. Agarran uno, agarran otro y así. Entonces, por eso, más que nada, jóvenes, pues no se dejen humillar por nadie. Luchen como esta persona, este exgerente de ahí de Electra, que ganó. Lo malo, pues, había tenido pantallas o algo para cubrir 750,000 pesos. O sea, había vaciado la tienda casi. Entre motos y esto, lo va a tener que venderle, pues, para que todo ese mugrero. Y ese es lo cansado, ¿no? Que va a tener que estar y tener un lugar donde resguardar las cosas, pues, porque así es esto, ¿no? Y pues poco a poco va a estar recuperando su dinero. Vamos a continuar aquí con la lectura. Dice: todos tienen derecho de defenderse. Dice aquí Ricardo Salinas. Y pues aquí están las fotografías, amigos. Vamos a hacerlas un poquito más grandes para que ustedes las vean. Ahí estamos hablando ya el tweet. Y pues aquí está. Aquí está la escena de cómo están los polis. Está ahí risa y risa. O sea, todo llevando las cosas como yo. Pantallas de todo, pero pues de exhibición, ahí han agarrado las de bodega. Bueno, más. O sea, ¿cómo se van a llevar? ¿Quién sabe si esas se quedan ahí resguardadas en el gobierno? ¿O se las llevaría el amigo? A ver, ¿quién sabe, verdad? Pero si está. Pues está bueno más cómo hacen batallar ellos a. ¿Cómo hacen batallar ellos a las personas, pues? O sea, eso es a lo que voy. O sea, ¿cómo los hacen batallar? Bueno. Y si vamos a continuar con la lectura, dice. Dice, en tono sarcástico, el dueño de Electra dijo: sería bueno contratar ese abogado para contrademandar. Me gusta ver que
que los que se alegan por algo, si están de acuerdo en que uno se debe defender, ir a juicio y que la ley resuelva. Y por eso sí le hago siempre, y así lo hago siempre, dice, añadió. Vamos a repetir este texto. Vamos a subrayarlo aquí. Dice lo que comenta el señor este Ricardo Salinas. Me gusta ver que los que se alegran por algo así están de acuerdo en que uno se debe defender, ir a juicio y que la ley resuelva, y por eso así lo hago siempre, añadió. El señor pelea de todo, o sea, está el tema ahí de los impuestos, el gobierno que no quiere pagar, le hizo muy cardíaca de un tiempo. Pero, o sea, ¿qué le cuesta trabajar así con la manera legal, pues, como lo comento? O sea, ¿qué les cuesta? O sea, ser honestos, o sea, como lo comenté, no quieres un empleado, córrelo, pues págale y se acabó el tema. Págale. Pero si no, tratan de desgastar al empleado, tratan de humillarlo, de jinetearlo con días. ¿Para qué? Para que ellos piensan que no tengan otro recurso. Es el error de ellos, ¿eh? Porque ellos piensan que todo el mundo, todo México, circula sus empresas. No. Hay demasiado trabajo, pues, nuevamente aquí en la República Mexicana. En México. Hay demasiado trabajo. Y no se está cerrado nada más al grupo Salinas. Así que por mucho que jineteen, una persona se puede conseguir trabajo y sigue adelante. O sea, ahí está el tema de las cartas de recomendación. Ahorita ya los empresarios están checándose, ya te piden un SILACUR para ver tus semanas cotizadas y pues hacer el peritaje, ¿no? Policial que hacen ellos, ¿no? Para ver si te puedes contratar. Entonces ellos por eso lo hacen. Checan, hablan, ¿no? Pues le echan pestes del ex empleado, que fue esto, que fue el otro, tratan de quemarlo, ¿no? Lo cual pues no se pueden compartir los datos. Pero como ellos te piden eso debería de checarse. ¿Por qué? Pues porque tus semanas cotizadas no deben de estar abiertas a cualquiera. Yo sé que el portal te pide el número del IMSS y la CUP, que son datos tuyos, pero para entrar a un proceso de una entrevista, muchas empresas te piden el IMSS y la CUP, ¿para qué? Para hacerte el peritaje, ¿no? El peritaje laboral. A dónde has trabajado y qué has hecho, y aunque tú no pongas nada, empiezan a hablar. Entonces por eso que lo hacen, tratan de humillar a la gente así. ¿Por qué? Porque tratan de cerrar todas las ventanas, todas las puertas al desempleado. ¿Para qué? Para que se desespere, no haga trabajo y termine aceptando lo que ellos quieren. Y aún así se lo siguen fregando por medio de las recomendaciones. O sea, afortunadamente se hizo justicia en esta ocasión. Yo creo que sí le dolió al señor Salinas Pliego. Ahí, la humillación, las fotografías de clausurado por no pagar, imagínense la imagen que da. La verdad, yo invito a que no trabajen a ninguna de estas empresas. Hay más empresas en México. No trabajen con personas así, que tengan esa línea laboral con sus empleados. ¿Por qué? Porque no sé si se han fijado que dicen su moral. Ponen los valores, la ética, etcétera, ¿no? Y luego también ponen fotografías de las personas que roban, cómo viene la policía por ellos, los exhiben, y así, ¿no? Y te los ponen ahí para que vean que no roben, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ellos te roban? Con contratos a modo, o en este caso, que no te quieren pagar lo que te corresponde, o con una nómina truqueada, que diga que tienes vale, una deductividad y bla bla bla, y no percibas nada, que no te den nada, que todo te lo incluyan en tu sueldo. ¿Por qué mueve productividad? A lo que yo entiendo, es extra a tu sueldo. Vales de despensa es una también prestación que no es obligada, pero también es extra a tu sueldo. No que tengas tu sueldo y te lo pongan en un desglose que tiran todo eso cuando no es así. Entonces falta el empleado, cualquier cosa, pum, una red como de 800, 900 pesos. ¿Por qué? Por el bono de productividad, esto, otro, como si tú tuvieras un sueldo de 900 pesos diarios. Así te lo aplican algunos empresarios. Entonces, qué bueno que pasó esto y pues qué bueno que se resolvió a favor de este muchacho. Pues como comento, lo malo es toda la flojera de estar viendo todo.
Y pues por ahí vi que se llevan una pantalla de exhibición, ¿no? Llévense las de la bodega. Si se han llevado las de la bodega, ¿para qué quieren una pantalla de exhibición? La atrapan a la patria, ya llegan y este maltrato, o sea, ya no sirvió. Hay que llevarse cosas buenas. O sea, no hay que... Ya con la orden para poder desalojar, vámonos primero a la bodega. Y si no, pues lo que no se fregue, vámonos sacando todas las motos, todo el mugre, órale. Si se trata de eso, ¿no? O bueno, ahí con el video de hoy, amigos, te gustó este video, pues en carpe se suscriban, me regalen su manita arriba, me regalen sus comentarios, que son muy importantes, yo sí me tomo el tiempo para leerlos. Y pues cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Cómo les está yendo a ustedes con sus empresas? ¿Les ha tocado algo parecido? No se dejen, jóvenes. También sean honestos ustedes, trabajen de manera honesta. Cambiemos el país y librémonos de este tipo de empresas, ¿no? Que por mucho que generen trabajo, muchas veces estropean más de lo que ayudan a las familias, ¿no? Con este tipo de situaciones. Yo soy Melody y los veo en el siguiente video.